Empieza a llegarles a los ucranios también desde aquí, desde España. En muchos puntos del país se están recogiendo ya alimentos, ropa y todo tipo de medicamentos. Y hay sitios que están desbordados, vean. Desde primera hora no deja de llegar gente. ¿Necesitáis algo más? No dejan de llegar donaciones. Sí, sí, aquí mismo. La tienda de Caterina se ha convertido en un almacén de solidaridad. Para ejército, para la gente que viaja de una ciudad a la otra. No se despega del teléfono. Hasta las 4 de la mañana contestando mensajes. Víctor Camarero pone su bar cuando la tienda está cerrada. Hay bastantes vecinos que se están acercando a traer cosas. Y Alberto Camionero se está coordinando con todos sus compañeros. Tenemos delegaciones en toda España, entonces vamos a intentar recoger todo lo que podamos. La familia de Ana sigue en Ucrania. Todo el mundo te dice lo mismo, están tirando bombas toda la noche, los bebés están llorando. Su bar de Valladolid ahora funciona como punto de recogida. Antiinflamatorios, vendajes, el tema de medicamentos es una cosa muy, muy, muy urgente. Ayudas de todo tipo. Cuentos para colorear. Se multiplican por todos los rincones. Esto es Málaga. 12 y 14 horas se echa, parece que llevamos un mes, aunque solo son 4 o 5 días. Mañana partirá un tráiler cargado hasta arriba. Medicamento, comida. Pequeños gestos, pequeñas ayudas. Muchas gracias, muchas gracias. Para miles de ucranianos. Y más